Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el muñequito y vamos a coserle el brazo. Y para el brazo lo que vamos a hacer es vamos a contar, esto va a ser el medio del cuerpo, el pecho, ¿ya? Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre la 10 y la 11 hay una línea. Ahí es donde vamos a coser. Luego vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre la 9 y la 10 hay una línea. Ahí es donde van a entrar los alambres. Ya igual en el mismo lado. Y hay que calcular que esto esté en el medio también, porque en el medio es donde tiene que ir el alambre. ¿Ya? Igual va a ser para acá, lo mismo. Vamos a coger nuestra mano. Ya, este es los pulgares van hacia adelante. Y esto de acá tiene que ir cosido acá, justo ahí. ¿Ven? Ahí donde les digo. Ahí lo vamos a coser. Y de ahí ya solito se va a coser todo, ¿no? Lo vamos a ir cosiendo, cosiendo, cosiendo. Y para eso no hay que rellenar mucho el brazo. Y hay que poner el alambre justo aquí en el hueco donde hemos marcado. Aquí. Si no pueden, lo sacan el alambre. Ahí he marcado. Y ahí es donde va a ir este. Así, el alambre. Ahí. Bien, una vez que ya lo tenemos ya incrustado el alambre, hay que empezar a coser y hay que colocar esto justo donde le digo. Ahí. Yo les indico así, ¿no? Pero si ustedes lo quieren más abajo, pueden hacerlo más abajo, pero yo creo que acá está bien. Y también tienen que más o menos ver. Acá hay como que se forma un triángulo. Entonces, esto que sea más o menos para que se guíen hasta dónde puede ir el brazo. El brazo no puede ir muy adelante, ¿verdad? Así que todo es cuestión de criterio en esta parte. Entonces, acá podemos, por ejemplo, poner nuestro imperdible y aquí. De igual manera, porque esto es lo que vamos a coser en esta línea. Y hay que acomodarlo todo. Aquí. Para que no se mueva. De repente tampoco no muy adelante, pero tampoco no muy atrás. O sea, como les digo, es cuestión de criterio. ¿Ya? Ahí. 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 Así, ¿ven? Entonces, nada más, lo que voy a hacer en este momento es voy a darme toda la vuelta y voy a detenerme por aquí para poder rellenar bien el brazo. Yo he rellenado bien el brazo hasta acá y acá le he puesto un poquito. Pero ahora lo voy a coser, ¿ya? Para coserlo es normal como uno cose. A ver. Les voy a mostrar así una pequeñita. Por ejemplo, aquí esto está que se corre, ¿no? Vamos a darle una cerradita ahí bien. Para que no se esté abriendo. Y una vez asegurado,
vamos a sacar este imperdible y ahí es donde vamos a coser. Así. A ver. Y así agarramos de acá. Y también criterio para coser, ¿no? Hay que tener criterio y también paciencia. Y la verdad que yo para coser no tengo mucha paciencia, pero no sé de dónde lo saco, pero lo saco de donde sea para poder hacer algo bonito, más o menos bonito. Ya ven, así como yo lo uno. Así. Y así solito vamos bajando. La aguja vamos dando la vuelta. Ok, entonces voy a llenar hasta por acá. Y vamos a mostrarle. También les quería decir que estamos cogiendo acá, sí, ¿verdad? Uno del pecho y el otro más o menos vamos a coger de que sea de esta, o sea, como que un punto más arriba, no exactamente de la orilla, sino así más o menos del punto, para que esta parte se cosa hacia adentro y hay que jalar bien el hilo, ¿me entienden? O sea, cogemos así y vamos a coger así, ¿ven? Y esto de acá no, para que esto se cosa hacia adentro y se vaya uniendo así, como que se vaya doblando esta partecita, todo esto. Ok, a ver, y para esta parte de acá ahí de la misma manera. De la misma manera vamos a más o menos a tantear el espacio y vamos a agarrar de arriba. No de acá, no de la orilla, sino de aquí arribita. Así. ¿Sí? Así se ve doblando. Un poco difícil. Y aquí también hay que tener, como les digo, criterio siempre para coser. ¿Ven? Ahí se esconde. Entonces aquí el bracito más o menos va a llegar en esta filita más abajo. No, ahí está bien. Entonces lo mismo, vamos a ver la filita exacta donde va a ir nuestro aquí y ya nos vamos directo. Ay, se me engancha con los alfileres. Y bueno, esto se puede doblar con facilidad, igual acá sí. Vamos uniendo. Y no hay que perder. Ahí más o menos. Ahí nos vamos guiando con el alfiler. Cogemos de abajo uno. Y así. ¿Ves? Se va uniendo. Ahí.
Perdón que no veo bien. Y vamos avanzando. Bueno, así voy a avanzar por toda la vuelta. Ya les mostré. Así que, bueno, a coser nomás. Ok, ya lo cosí hasta por acá. Y lo he rellenado ya. Tienen que rellenar. No tan relleno. Así que explote, ¿no? Pero sí que se forme el músculo. Igual acá está un poco así abultado. Y ahora iba a ir un polo, ¿no? Como una manguita. Entonces, podemos ponerle un poquito más de relleno. Ahí nos ayudamos y ahí como que le damos la formita ahí. Que no se vea hueco, ¿no? ¿Ve? Así. Pero ya no tanto, ¿no? Como les digo, no es que va a explotar, ¿no? Y así se ayudan con su palo y ya nada más hay que cerrar. Vamos a cerrarlo. Así. Y ya nada más lo cerramos y ya tendríamos puesto un brazo. Falta el otro. Y la verdad que es un alivio hacerlo. Y poder mostrarles. Acá, por ejemplo, siento que he tomado muy largo el punto. Entonces, como les digo, si no ven que está bien hecho, es mejor volverlo a hacer. Así nos tome un poquito más. Sino que yo no veo muy bien. Entonces, si es posible, lo volvemos a repetir ahí. Y que se agarre ahí. Así. Y ya estaría un bracito puesto. Ya lo voy a poner el otro brazo así tal cual les he indicado. Y ya guiándome también de la altura de este, ¿no? De modo voy a poner uno más arriba y uno más abajo. Así que ya les mostraré ya el brazo puesto. Ahí ya he cosido ambos brazos. Ahí para que lo vean. Disculpen el desastre. Siempre lo ordeno y siempre se desordena. Ya. La cabeza aún no lo he puesto, solo para que lo vean cómo se ve. Ahí está la parte de atrás. No me ha quedado tan perfecto el brazo. Y acá la parte de atrás tampoco me ha quedado tan bien, tan exacto. Pero con un hilo azul he ido emparejando esto. Ok, he ido metiendo un poco para que esto esté parejo con esto. Y aquí así se ve un poquito raro. Entonces lo que vamos a hacer es un detallito acá para tapar esta imperfección, que es más trabajo, pero para que se vea más bonito, ¿no? Para que no se vea así este acabado. Pero eso lo voy a explicar después. Luego, esta parte de acá no lo cierre, la parte del body. ¿Se acuerdan que no lo cerré? Hasta acá lo dejé, hasta que todo esté bien, porque hay que rellenar bien las piernas y todo para poder cerrar esto, porque si no, no va a quedar bien. Y si lo han cerrado, pues tienen que cortar con una cuchilla y dejar. Igual abrirlo no es difícil. Y bueno, cerrarlo
es mejor tenerlo abierto para que podamos emparejar el muñeco por atrás porque y por adelante, ¿ok? Así que ustedes pueden dejarlo aquí o por aquí, por donde más cómodo les sea. Yo lo dejé por aquí, no lo había cerrado. No sé si les dije que lo cierro o no, pero que yo me acuerdo, no. Y bueno, por aquí me di cuenta que faltaba rellenar por acá, estaba un poco vacío, también más la espalda y ya. Ahora, esto tampoco a la hora que ustedes lo cosen no me ha quedado muy exacto, también seguramente a ustedes les va a pasar, pero le vamos a poner un polo y eso también lo va a arreglar todo esto. No se va a notar, ¿no? Igual la ropa no se le va a poder sacar, pero igual no se ve tan mal, ¿no? Lo que es más esto, se ve un poquito más o menos, es esta parte de acá, que por los puntos altos y medios que no han estado muy exactos, se ve así, pero con puntos bajos lo vamos a tapar con una cinta así de puntos bajos. Voy a tratar de hacer y coser para que sea mejor, para darle un acabado más bonito. Ok, entonces vamos a hacer ahora el polito. La cabeza todavía no lo vamos a coser, eso lo vamos a dejar al último. Todavía nos falta la plantilla de acá, esto. Un detallito final también. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer el polito. Y para el polito vamos a usar un hilo delgado nomás. No, no tan grueso como el que estamos usando. Este es el que he usado para el cuerpo. Y este es el que estoy usando para el polo. ¿Ven? Es que es más delgado. Porque si le ponemos grueso, no se va a ver muy bien el polo. Se ve muy tosco. Lo he estado tratando de hacer más grueso para hacerlo más rápido, pero la verdad que se ve muy grueso y no me gusta cómo se ve. Y yo he avanzado hasta acá, hasta esta parte. Y es la parte del pecho de adelante. Del pecho de adelante, digo, del pecho. Y es así. ¿Ven? Así. Así es como vamos a trabajar. Ya la verdad que no sabía cómo empezarlo y bueno, así lo he empezado. Así que les voy a indicar lo que he hecho hasta acá. Y bueno, acá lo he anotado un poco para que ustedes también se guíen. Ya. El ganchillo sí es 2.5, ya. Y vamos a empezar con 40 cadenas. Luego vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer 40 puntos bajos para la fila 1. Para la fila 2, 40 puntos bajos. Ahora, para la fila 3, vamos a incrementar en el primer punto donde sacamos la cadenita. Vamos a incrementar, vamos a hacer 38 puntos bajos y vamos a hacer un incremento. De nuevo, cadena, giramos y vamos a hacer un incremento, 40 puntos bajos, un incremento. Luego para la vuelta 5, un incremento, 42 puntos bajos, un incremento. Luego para la 6, un incremento, 44 puntos bajos, un incremento, 48 puntos bajos. Para la 7, un incremento, 46 puntos bajos, un incremento, 50 puntos bajos. Para la 8, un incremento, 48 puntos bajos, un incremento, bueno, nos quedaría 52 puntos bajos. De la 9 a la 18, un punto bajo en cada punto. Entonces acá ya estoy acá. Bueno, acá hemos unido el brazo, ¿verdad? Y yo tengo estas medidas de aumentos porque yo me he guiado así, de esta manera me he guiado. ¿Ven? He colocado un punto debajo del esto, una fila. Debajo de su cuellito y aquí me he guiado y he hecho los aumentos hasta llegar al medio. Ya, hasta llegar al medio y de ahí solo he hecho puntos bajos hacia abajo. Nada más. Tal vez a ustedes, como no es exacto lo que yo les he indicado acá, a colocar los brazos, tal vez lo han puesto un poquito más atrás o un poquito más adelante. Solamente tendrían que hacer un incremento menos o un incremento más. Ya. Pero si lo han hecho igual que
lo han colocado casi casi a la altura del mío, entonces sí le va a poder salir. Igual el hilo, si ustedes usan un poquito más grueso, todo va a variar. Así que yo les recomiendo que usen delgadito, miren. Inclusive yo lo quería hacer con tela, porque dije, no sé, como que no me convence, pero vamos a ver cómo se ve, ¿ok? Entonces, y el largo hasta acá es que tiene que llegar más o menos hasta esta marquita. Después, para el último punto, vamos a hacer un, para la última fila, vamos a hacer un detallito, ¿ok? Para la última fila, vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos, perdón, vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Y vamos a hacer un punto bajo, regresamos con un punto bajo, con dos puntos bajos, así. ¿Ven? Y podremos hacer o podemos hacer un punto medio ahí mismo. Es como hicimos la basta del pantalón, algo así parecido. Y vamos a hacer un punto bajo. Es parecido, así como porque tiene la, como la última parte del dibujo se ve así como que tiene rotito, medio extraño, algo que no tiene forma. Entonces podemos hacer lo mismo que hemos hecho ahí, ¿no? Luego podemos hacer parecido a nuestra basta, como les digo, un punto deslizado, una cadena, y podemos hacer acá un punto medio, luego un punto bajo, luego otro punto medio y nos deslizamos, no, hacemos una cadena, nos deslizamos así, hacemos otra cadena y así trabajamos. Guíense como hice la basta, algo así, o lo que ustedes quieran hacerle en realidad, porque como les digo, es, no tiene como forma. Entonces ya sería a nuestra creatividad cómo le haríamos. Ven, entonces así como que, ven, acá le hice así, entonces acá también podría hacerle así, una, dos, tres, así le aumento como para que empareje. Nada, hacemos uno y acá hacemos un aumento. Y ya como que así, ¿ven? Entonces así se forma. Y así hasta el final. Y hasta acá terminaríamos esta parte de adelante. La parte de atrás tal vez va a ser lo mismo, pero primero vamos a trabajar la parte de adelante. Ahora vamos a hacer la parte de acá. Y lo que vamos a hacer es, con unos alfileres vamos a colocar desde donde está empezando este tejido hacia abajo, ya, para que no haya problema. Y si uno debajo, una fila debajo del tejido, porque acá vamos a hacer un punto bajo en cada punto, ok, para empezar, para arrancar. Entonces va a ocupar esta fila. Y luego, una vez que tenemos ya seguro ahí donde va a estar nuestra manguita, lo que tenemos que hacer nada más es contar cuánto va a ocupar acá, y de acá a acá cuánto, y de acá a acá cuánto. Lo ideal es que, como tenemos, ¿cuántos puntos? 52 puntos bajos, esto sea par, par y par, ¿ya? Acá, por ejemplo, que serán 12, y acá lo mismo. Pero la cosa es que esto sea igual que esto, ¿ok? Porque esto al final, si es un poquito más abierto, lo vamos a reducir, ¿no? Pero eso ya más adelante. Entonces, voy a contar, a ver. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí 12. Vamos a marcarlo así. Y de nuevo aquí 12, a ver si cuadra ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ven, le pongo 12, pero me sobra más espacio. Entonces, lo que podemos hacer es hacer 14, 14. Entonces, acá tengo 12, 13 y 14. Y acá igual. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Sí, yo creo que 14. Vamos a ponerle 14. No importa si queda muy apretadito porque... O le podríamos poner 13, 13 también. ¿No? Vamos a ponerle 13, 13, ¿ok? 13 de un lado, 13 del otro. 13. Y aquí también 13. A ver, acá es 13, 13 y acá tenemos 14 que suman los 40 puntos con, con los que iniciamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es nada más. Vamos a poner nuestro muñequito. Y vamos a empezar a hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a... hacer nuestro nudito de inicio. Y trabajamos... un punto bajo en cada punto. En total 40 puntos bajos. Ok, ya lo tejí la fila y miren, se ve así. Esto de acá... acá en el medio sí va a coger con el otro lado, ¿verdad? Y esto queda así desocupado. Igual aquí en la parte de la manga creo que le vamos a hacer puntos bajos. Todavía no sé ya, pero por si acaso les digo. Ya. Entonces, una vez que ya lo tenemos claro. Si ustedes sienten que está muy cortito el polo, le pueden añadir una vuelta más. No importa. O sea, una fila más, perdón, hacia arriba. Pueden aprovechar ya en añadir. Pero si no, no le añadan. Porque igual él tiene el polito corto, ¿no? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar solo este lado de acá, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer acá es aumentos, tal cual acá, ¿ven? Por ejemplo, si nosotros lo ponemos así, este, ¿ven? No cuadra, pero porque yo ya acá le hice los puntos bajos, pero sí hay que aumentar esta parte para que tenga la forma así que tiene esta curva. Y aquí solamente lo que podemos hacer, no sé si, no creo que aumentos, así que vamos a trabajar hacia arriba. Porque acá ya vemos qué le hacemos para que tenga la forma también del cuello. Lo importante es hacer esta tira de acá y esta. Que vamos a trabajar con aumentos, agregando aumentos, aumentos, aumentos. Hasta un cierto punto nomás, porque de ahí también cambia de forma y hay que disminuir y aumentar y así. Y bueno, esta parte es diferente porque tiene un rotito y sí, bueno, es diferente. Así que voy a tejerlo y les voy a indicar cuántos aumentos y ya. A ver, nada más para indicarles esta parte. Que he agregado un aumento en el primer punto donde sacamos la cadenita. Y de ahí, como teníamos 13 puntos, vamos a hacer 12 puntos bajos. Ya, y aquí nada más vamos a trabajar porque yo les voy a dictar. Así que les voy a solamente vamos. Acá yo he marcado que es hasta los 12. Y acá empieza lo otro. Ya, vamos a girar y así vamos a hacer la segunda fila. Ok. Los 12 puntos, en total serían 13 ya porque hemos hecho un aumento, ¿no? Entonces serían 13 y un aumento. Pero igual les voy a dictar ya cómo lo estoy trabajando. ¿Ok? A ver, les voy a explicar hasta aquí lo que he avanzado.
Y bueno, vamos a contar las tiras hacia adelante a partir del incremento, la primera fila, ya para no confundirnos. Ya. En la primera fila vamos a hacer un incremento y 12 puntos bajos. ¿Se acuerdan que teníamos 13? Ya. Luego, para la fila de la 2 a la 10, que es hasta acá, que yo he tejido hasta acá, de la 2 a la 10, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Ya. Esta es la fila 1 y así hasta la 10. Ahora, para la 11, vamos a hacer una cadenita y solamente el incremento. Los incrementos van a ser para el lado que está al lado del brazo ya. Para el lado del cuello sí, vamos a trabajar recto nomás. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, nos quedamos en la vuelta 11. Ahora, de la 12 a la 15, un punto bajo en cada punto. En total tenemos 15 puntos bajos. Vamos a dejar esta parte aquí y lo vamos a asegurar ahí con una cadenita, ¿ya? Y vamos a coger hilo para hacer el otro lado, ¿ya? Y este otro lado sí va a ser distinto, ¿ok? Vamos a trabajar y vamos a empezar. Bien, vamos a agarrar la punta acá y aquí es donde vamos a hacer un incremento ya de frente. Un incremento, unimos y ahí. Un incremento y 12 puntos bajos. ¿Ok? Bien, ahora de la vuelta 2 a la vuelta 8, un punto bajo en cada punto, tendríamos en total 14 puntos bajos. Perdón, fila, ¿okay? Me confundo con vueltas. Ya. Una vez que ya tenemos la vuelta 8 para la vuelta 9. En la vuelta 8 quedamos hacia el cuello. Entonces vamos a girar y vamos a hacer la fila 9. Y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. 8. Ok, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a deslizar en el siguiente punto. Así. Nos deslizamos. Hacemos una cadenita y giramos. Ok. Y ahora vamos a hacer los 8 puntos. Esta sería la vuelta 10. 8 puntos bajos. La fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es la 10, ¿no? Ahora para la 11, cadenita, vamos a girar y vamos a hacer 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el último punto vamos a hacer un deslizado. Giramos y nos tocaría la vuelta 12 y vamos a hacer lo mismo, 7 puntos bajos. Ahora una cadenita y ahora nos toca la fila 13. Y vamos a hacer 6 puntos bajos, 6, 1,
dos, ay Dios, tres, mientras más rápido quiero hacer, me demoro más, cuatro, cinco y seis, y nos vamos a deslizar. De alguna cadenita giramos y otra vez 6 puntos bajos. Esta sería la fila 14. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Uy. La 14. Ahora para la 15, una cadenita giramos. Y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y nos deslizamos en el último punto. Así. Luego del punto deslizado vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer los 5 puntos, 5 era, sí, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ahora aquí vamos a unir esta parte con esta parte. Acá teníamos 14 puntos bajos, ¿ok? Entonces aquí mismo vamos a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Luego vamos a buscar la otra parte de nuestro cuellito y vamos a unirlo con este lado. Bien, esta cadenita tiene que estar derechito ya para poder coser sin problema. Entonces acá lo vamos a unir en el primer punto. Ahí. Así. Uno, así hasta el final. Dos. Ok, hasta el final. Ok, una vez que hemos hecho la vuelta, la fila 16, ya así nos queda, ¿verdad? Vamos a girar y vamos a hacer los 15 puntos bajos que nos corresponde de este lado normal, lo vamos a hacer los 15 y luego vamos a tejer los 14 puntos bajos, ¿ok? Los 14 puntos bajos acá en las hebritas de acá, ya en la cadenita de acá es. Son 14, hemos hecho 14 cadenas y por lo tanto 14 puntos bajos. A ver. Acá en las cadenitas, que tenemos las 14, yo voy a coger así mi hilo, ¿ya? Así. Lo voy a tomar como adelante para poder tejerlo. Ahí. Yo creo que eso no hace diferencia de cómo tomen la trenza, las cadenas, pero yo lo estoy tomando así, dos. 3. Ya, así lo voy a tomar. Ok. Luego de los 14 puntos bajos, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1. 2. 3, 4 y en el último punto un punto deslizado. Luego cadenita, giramos y nuevamente los 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Esta sería la vuelta 18, la fila 18, ya que voy a anotar. Entonces luego voy a tejer acá normal hasta el final, los 14 puntos bajos y los 15. Bien,
Estamos en la fila 18 y hemos terminado hasta el último punto. Aquí le vamos a agregar un punto abajo más, ¿ok? Así. Entonces, de aquí a acá son 14 puntos bajos y un incremento, ¿ya? Como estoy creando y grabando a la vez, entonces, bueno, hay esos pequeños contratiempos, pero nada difícil, ¿no? Solamente es aumentar un puntito. Ahora para la vuelta 19, ahí sí vamos a hacer un punto bajo, ¿ok? En cada punto, así, hasta aquí. Y vamos a tomar hasta un punto antes porque vamos a hacer el deslizado. Ahorita lo voy a tejer todo hasta acá y les voy a indicar cuántos puntos tengo. Bien, estamos en la vuelta, en la fila 19 ya. Tenemos, en total he tejido 33 puntos bajos y en este último punto bajo, porque es un punto bajo ya, vamos a hacer un punto deslizado. Cadenita giramos y vamos a tejer nuevamente los 33 puntos deslizados y esta sería la vuelta, me confundo, vuelta con fila, bueno, la fila sería la fila 20 ya, pues no, no, 2, entonces para la fila 20, 33 puntos bajos. Bien, ahora para la vuelta, yo voy a darle con las vueltas, con la fila 21, ya vamos a hacer una cadenita, giramos y aquí vamos a hacer un incremento. Un incremento, ya luego vamos a tejer 31 puntos bajos y nos vamos a hacer un punto deslizado en el último punto bajo, ¿ok? Ok, ya tengo los 31 puntos bajos, ahora un punto deslizado en el último punto bajo, cadenita, giramos y un punto bajo en el punto bajo. En los puntos deslizados no se trabaja ya, eso es como estamos como disminución estamos haciendo. Entonces ya nos tocaría hacer un punto bajo en cada punto hasta el final. Ok, okay, ya hice los 33 puntos bajos de la fila 22, disculpen, no les indiqué la fila, pero es la 22. Ahora para la 23 vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una cadenita, vamos a hacer puntos bajos hasta tener 32 puntos bajos y nos vamos a deslizar en el último punto bajo, ¿ok? Entonces esta ya sería la vuelta, perdón, la fila 23, ya, 23, voy a anotar, también me olvido. Ok, ya hicimos los 32 puntos bajos y nos vamos a deslizar en el último punto bajo. Luego cadenita, giramos y vamos a hacer ahora los 32 puntos bajos. Hasta acá. Esa sería la fila 24. Ya, para la fila 24, 32 puntos bajos. Ya terminamos la fila 24, ahora para la fila 25 vamos a hacer una cadenita, 31 puntos bajos y un punto deslizado en el último punto bajo. Ok. Ahora para la vuelta 26 yo ya hice el punto deslizado ya, cadena, giramos y vamos a hacer los a 31 puntos bajos que tenemos. Ahora para la vuelta 27, cadena, giramos y vamos a hacer 30 puntos bajos y un punto deslizado. ¿Ok? 2. Ahora para la fila 28, vamos a hacer 30 puntos bajos. 2. Ok, ahora para la fila 29 tenemos 30 puntos bajos, ¿verdad? Vamos a hacer una cadenita, vamos a hacer los 29 puntos bajos, así, 1,
y vamos a hacer los 29 puntos bajos que nos toca, y en el último punto bajo un punto deslizado. Luego, para la vuelta 30, nos tocaría hacer la cadena y los 29 puntos bajos que hemos hecho. Luego, para la 31, igual cadena, y vamos a hacer 28 puntos bajos y un punto deslizado en el último punto bajo. Y para la vuelta 32, vamos a girar el tejido y vamos a hacer los 28 puntos bajos que hemos tejido. Entonces voy a tejer hasta la vuelta 32. Ok, estamos en la fila 32 con 28 puntos bajos, ¿ok? Estamos para el lado de las mangas. Ahora, para la 33, fila 33, cadena, giramos y vamos a tejer 27 puntos bajos. 27. Y aquí les voy a indicar ya, porque ya les he mostrado cómo se hace bastante y ya nomás indicando creo que está más que claro. Ya, vamos a hacer 27 puntos bajos y un punto deslizado. Cadena, giramos y hacemos los 27 puntos bajos en la fila 34. Luego, para la fila 35, cadena, giramos, 26 puntos bajos y un punto deslizado. Luego, cadena, giramos y para la fila 36, 26 puntos bajos. Luego, para la fila 37, cadena, giramos y hacemos 25 puntos bajos. Luego, un punto deslizado, cadena, giramos y 28 puntos bajos, ¿ok? Y ya, perdón, 25 puntos bajos. Y esa es la fila, vamos a tejer hasta la fila 38, ¿ya? Ahora para la vuelta, la fila 39, vamos a hacer una cadenita, un incremento, 23 puntos bajos, y luego un punto deslizado. Una cadenita. Giramos y hacemos la 40, la fila 40. Y vamos a tener 25 puntos bajos. Para la 41 vamos a hacer 24 puntos bajos, un punto deslizado. Para la 42, 24 puntos bajos. Para la fila 43, 23 puntos bajos y un punto deslizado. Ahora para la fila 44 vamos a hacer los 23 puntos bajos. Cadena, giramos y 23 puntos bajos. Bien, ahora para la vuelta 45 vamos a saltarnos el primer punto y vamos a hacer un puntito bajo ahí y luego vamos a hacer puntos bajos hasta el final. En total, como nos hemos saltado un punto, tendremos que hacer 22 puntos bajos. 2, 3, así nos vamos a saltar, ¿ya? Esta es la fila 45. Para la 46 vamos a regresar y vamos a hacer los 22 puntos que hemos tejido. Para la 47 lo mismo, nos vamos a saltar el primer punto y vamos a hacer 21 puntos bajos. Y para la 48 vamos a regresar, cadena, giramos y con 21 puntos bajos. Ahora de la vuelta de la fila 49 a la 52 vamos a hacer los 21 puntos bajos. Yo ya los tejí, ¿ok? Ahora para la 53 vamos a hacer una cadenita. Vamos a hacer un incremento. Así. Y vamos a hacer 20 puntos bajos. Ya hasta el final. Luego nos quedamos en la 53, ¿no? Ya, ahora para la 54 vamos a tener 22 puntos bajos, entonces vamos a volver con 22 puntos bajos acá. Luego para la 55 vamos a hacer un incremento y 21 puntos bajos.
Para las 56 cadenitas giramos y 23 puntos bajos. Para las 57 vamos a hacer el incremento acá. Estamos incrementando el lado del, donde está el brazo ya. Para las 57 un incremento y 22 puntos bajos. Y para las 58 cadenita nos regresamos con 24 puntos bajos. Ok. Ahora de la fila 59 a la 68 vamos a hacer 24 puntos bajos, ¿ya? Yo ya los he tejido de acá a la 68, son 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer acá para la 69 un incremento. Y 23 puntos bajos. Y ahora para la fila 70 vamos a hacer 25 puntos bajos. Ya los tejí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar otra vez a coser con las 40 cadenas, así como hemos iniciado. Así. Y lo vamos a tejer desde donde iniciamos las 40 cadenas hasta donde volvimos a contar para la vuelta, hasta la vuelta 18 creo que hicimos. De acá hasta la 18 hemos hecho, y la última vuelta era el diseño este, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto nuevamente, porque esto es lo mismo que acá. Esto se tiene que unir aquí abajito. ¿Ven? Ahí lo vamos a unir. Entonces, ¿qué nos faltaría? Como los dos lados son como ahí parecidos. Entonces, nada más vamos a tejer lo mismo hasta acá. Y luego ya lo vamos a unir. Espero que se me entienda. Vamos a volver a tejer desde la... desde las 40 cadenas hasta la vuelta, hasta la fila 18. Ah, no, acá empezamos las 40 cadenas acá. Hasta la 18, más el diseñito este de acá que ustedes le han hecho. Total 19. Eso sería todo. Y ahora yo lo tengo que hacer, aún no lo hago. Y luego ya lo estaríamos uniendo y nos faltaría esta tirita. Y ya terminaríamos casi casi el polo porque nos faltaría el cuello. Bien, hasta aquí va a ser esta parte del video porque todavía tengo que hacerlo esto y la verdad que me voy a demorar en tejerlo. Ya no creo que alcance la noche, pero ya está. Ustedes repitan esto porque esto se va a unir y nos faltaría la tira. Así que si es que lo están haciendo, vayan avanzando. Bueno, bye.